Alice era una joven dulce e inteligente, pero terriblemente tímida. Por eso acostumbraba a inventarse amigas imaginarias. Eran tantas que tenía que enumerarlas para acordarse de todas ellas. Aún así, su preferida era Cero, la primera que creó en su mente y por la que sentía un profundo amor. Alice pasaba tanto tiempo jugando y hablando con su amiga imaginaria Cero que sus padres empezaron a preocuparse por la salud mental de su hija. Un día de verano, mientras Alice estaba tumbada en el jardín de su casa, sintió un irremediable deseo de ponerse de pie y andar hasta el otro lado de la calle. Al tocar con sus pies desnudos el asfalto caliente, escuchó un terrible chirriar de ruedas que le cortó la respiración. Un enorme camión blanco se avanzaba sobre ella y estaba a punto de atropellarla. En el último segundo, el vehículo giró violentamente, dando varias vueltas de campana y explotando en llamas. Entre el amasijo de hierros, dos personas cubiertas de sangre trataban de escapar del fuego. Alice se quedó helada. Esas dos personas no eran otros que sus queridos padres. Alice gritó y lloró, pero no pudo hacer nada para salvarlos. La última imagen que vio de sus padres fue la de las llamas devorando sus cuerpos retorcidos de dolor. Huérfana y sin familiares que pudiesen hacerse cargo de ella, Alice se vio obligada a vivir con la señora Rogers, una vecina malhumorada y alcohólica que la tratara como si fuera su sirvienta. Alice hacía la compra, cocinaba y hasta le limpiaba la casa. Todo tenía que estar a su gusto, de lo contrario, la señora Rogers se volvía extremadamente violenta. Alice la odiaba con todas sus fuerzas. De buena gana la hubiera matado aquella noche que la señora Rogers la agarró por los pelos y arrastrándola la llevó hasta la mesa aún llena de platos sucios y botellas de cerveza vacías. ¿Qué es esto? Lo siento, no he tenido tiempo de limpiarlo porque llegaba tarde a clase. Me da igual, la próxima vez que se repita prometo que te arrepentirás. ¡Ah! ¡Suélteme! La señora Rogers le dio un terrible empujón, haciendo que se golpease la cabeza contra el suelo. Alice quedó aturdida y completamente mareada sobre las baldosas de la cocina. Al día siguiente, Alice se despertó algo dolorida y confusa. Para su sorpresa, en la casa no había ni rastro de la señora Rogers. Aliviada, se preparó algo de comer mientras escuchaba las noticias de la televisión. Se sorprendió de una noticia que hablaba de la terrible aparición de una mujer decapitada. Apagó la tele y siguió desayunando. Mientras lo hacía, Alice notó un olor nauseabundo. Miró a un lado y se encontró con un martillo cubierto de sangre tirado en el suelo. Terriblemente asustada, se refugió en su habitación y entre gritos descubrió que las paredes estaban llenas de círculos de sangre color carmesí y la cabeza decapitada de la señora Rogers sobre la cama. Fruto del pánico, Alice perdió el conocimiento y cayó al suelo. Al despertarse, observó que estaba en una habitación extraña, un lugar lleno de espejos que le devolvían su propio reflejo. El de una Alice cansada y aterrorizada. No sabía dónde estaba ni qué hacía allí. Al tiempo, escuchó una espeluznante voz. ¿No estás contenta? Nos hemos librado de todos ellos. Ya no volverán a molestarte nunca más. Alice miró alrededor, pero no encontró a nadie. ¿Quién eres? Soy yo, Cero, tu mejor amiga, o ya no te acuerdas de mí. Solo quería protegerte. Dijo su propio reflejo en el espejo. Alice dio un salto asustada. Soy Cero, tu mejor amiga, tu única amiga, ¿sabes? Aparte de la señora Rogers, también tuve que matar a tus padres. La rabia y la impotencia se apoderaron de Alice. ¿Con qué derecho? Me arrebataste lo que más quería. Entiéndelo, querían separarnos, no querían que jugáramos juntas. Llena de odio y dolor, rompió los espejos con sus propios puños, haciéndolos añicos. Al tiempo, Alice entró en trance y comenzó a sentir un resplandor blanco en los ojos. Cuando los abrió de nuevo, observó que en realidad estaba frente al espejo del cuarto de baño. Volvió a verse, pero ya no era la misma. Su piel y su cabello eran blancos, el contorno de sus ojos era negro, y sus labios comenzaron a dibujar una enorme y siniestra sonrisa. «Ahora yo soy tú», dijo la voz siniestra. Alice se había ido y su cuerpo daba la bienvenida a Cero. «Casi soy un esqueleto, pero para serlo del todo necesito mostrar los dientes», dijo Cero, agarrando unas tijeras y cortándose las mejillas convertidas ahora en dos colgajos de carne. La sangre brotaba a borbotones de su nueva sonrisa de Joker. Sonrisa que acabó cosiendo con aguja e hilo, dándole a su semblante un aspecto aún más macabro. Por último cogió lejía y se la aplicó en los ojos, dañando sus retinas con el objetivo de anular todos los colores. Y ahora solo vería la realidad de una manera aberrante y en blanco y negro. Sonó el teléfono de la casa. Era Anne, una amiga que la invitaba a su casa. Cero, imitando la voz de Alice, accedió a la invitación y se marchó impaciente a la cita. Nada más abrir la puerta, Cero se abalanzó violentamente contra Anne. «Alice no va a volver, nunca más. Ahora es solo un Cero a la izquierda», dijo Cero levantando el pesado martillo y reventando con él la cabeza.
Acto seguido, con un cuchillo, fue desgarrando la carne de Anne, sacándole los huesos uno a uno y colocándolos en el suelo hasta formar un esqueleto. Como el cráneo estaba destrozado, cogió sangre con las manos y sobre el esqueleto dibujó un círculo en el lugar de la cabeza. «Oh, Alice, ha sido tan divertido. Ahora que no estás, por fin las dos seremos cero», dijo la asesina mientras reía camino de la salida y desapareciendo, para siempre en la oscuridad de la noche. Y hasta aquí la historia resumida de Alice y Cero. Si te ha gustado, dale a like y deja tus comentarios. ¡Adiós!